A tan solo 384.400 kilómetros de la Tierra se halla nuestro siguiente destino, la Luna. La Luna es el objeto astronómico más cercano a la Tierra y ha sido y es el centro de las miradas de la humanidad. Esto no ha de extrañarnos, ya que ningún otro planeta en el sistema solar tiene un satélite que sea tan grande en comparación con el tamaño del planeta mismo. En el firmamento la podemos observar como el segundo objeto más brillante en el cielo tras el Sol. A medida que gira alrededor de la Tierra una vez al mes, el ángulo entre el Sol, la Luna y la Tierra cambia, y esto lo percibimos como las fases lunares. El tiempo que pasa entre las sucesivas lunas nuevas es de 29,5 días, o 709 horas. Ligeramente distinto al periodo de la órbita lunar, medido en referencia a las estrellas, dado a que este periodo de la Tierra avanza con distancias considerables en su órbita alrededor del Sol. Por esto, no existe una distancia constante entre el Sol y la Luna, porque al ser la Luna un satélite de la Tierra, su posición respecto al Sol va a depender en el periodo de traslación que se ubique la Tierra. Existen planetas como Júpiter y Saturno que tienen más de 70 satélites naturales, o Venus o Mercurio, que no tienen ninguno. La Luna es el quinto satélite más grande del sistema solar. A partir de la década de 1950, surgió la era espacial, y la Luna fue el primer cuerpo celeste, además de la Tierra, al que los humanos intentaron llegar. Desde entonces, se realizaron más de 100 exploraciones robóticas y más de 10 misiones tripuladas por humanos, rumbo a la Luna. En total, han viajado 24 humanos, 12 de ellos han caminado sobre la superficie de la Luna. Así, en 1969 se logró la conquista de la Luna, cuando el primer cohete que logró alunizar y regresar a la Tierra, el Apolo 11, alunizó en el Mar de la Tranquilidad, tripulado y comandado por Neil Armstrong, el primer astronauta en pisar la Luna, tardando 3 días desde que salió hasta llegar a la Luna. La Luna no tiene atmósfera, pero algunos datos de la sonda Clementine sugieren que puede haber agua helada en algunos cráteres profundos del Polo Sur, que están permanentemente en la sombra. La corteza lunar tiene un grosor medio de 68 kilómetros y va desde la altura cero en Mare Circuitum hasta 107 kilómetros al norte, en el cráter Kolobek, en la cara oculta. Bajo la corteza hay un manto, probablemente con un pequeño núcleo, alrededor de un 1% de la masa y unos 300 kilómetros de radio. A diferencia del manto terrestre, la Luna está fundida solo en parte. Curiosamente, el centro de la gravedad de la Luna está desplazado de su centro geométrico por unos 2 kilómetros en dirección a la Tierra. Además, la corteza es más delgada en la cara visible. Hay dos tipos fundamentales de terreno en la Luna. Un terreno agreste, con muchos cráteres muy viejo, y los alisados, que son mucho más jóvenes y son denominados mares, que comprenden un 16% de la superficie lunar. Son grandes cráteres de impactos rellenos posteriormente con lava fundida. La mayor parte de la superficie está cubierta por regolito, una mezcla de polvo fino y restos rocosos que son increíblemente tóxicos, producidos por los impactos de meteoritos. Por alguna extraña razón desconocida, los mares están concentrados en la cara visible. Muchos de los cráteres de la cara visible han sido bautizados en honor a famosas figuras de la historia de la ciencia, tales como Copérnico o Ptolomeo. Los rasgos de la cara oculta tienen referencias más modernas como Apolo o Gagarin. Además de los familiares rasgos de la cara visible, la Luna también exhibe los grandes cráteres del Polo Sur. Aitken, en la cara oculta, con 2.250 kilómetros de diámetro y 12 kilómetros de profundidad, es la mayor llanura de impacto del sistema solar y es un espléndido ejemplo de un cráter con múltiples anillos. La mayoría de las rocas de la superficie de la Luna parecen tener entre 4.600 y 3.000 millones de años de antigüedad. Es un paralelismo fortuito con las rocas más antiguas de la Tierra, que raramente alcanzan más de 3.000 millones de años, de modo que la Luna nos proporciona evidencia sobre la historia temprana del sistema solar que no hallaríamos en la Tierra. La Luna no tiene un campo magnético global, pero algunas de sus rocas superficiales muestran un magnetismo residual que indica que debió haber existido un campo magnético global en periodos tempranos de la historia de la Luna. Sin atmósfera y sin campo magnético, la superficie de la Luna está plenamente expuesta al viento solar, y en sus 4.000 millones de años de existencia, muchos iones de hidrógeno han sido capturados por el regolito lunar.
De manera que las muestras de regolito proporcionadas por las misiones Apolo resultaron muy útiles en el estudio del viento solar. Este hidrógeno solar también podría ser usado algún día como combustible para cohetes. Pero, ¿cómo se formó la Luna? Aunque esto me gustaría explicarlo en otro video, tal vez a más profundidad, en resumidas cuentas, la Luna se formó hace 4 millones de años y la teoría más aceptada sobre su origen se denomina el Gran Impacto. La misma propone la existencia de un protoplaneta llamado Tea, cuya órbita coincidía con la terrestre, lo suficiente como para que eventualmente chocara el uno contra el otro, fusionándose y dejando atrás una estela de escombros a lo largo de los años venideros que dieron origen a la Luna. Sin embargo, viajeros, todavía nos queda mucho camino por delante y más rarezas por ver. Sincronícenos en un próximo episodio, donde tal vez visitemos un planeta rojo. En este, el viaje del descubrimiento.